Bienvenidos y bienvenidas, estamos en una nueva emisión de Claxo 2022. Ya estamos llegando al programa número 8 de esta continuidad que nos permite semana a semana revivir cada uno de los momentos clave del encuentro, del gran encuentro de las ciencias sociales y las humanidades, realizado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, pero hecho en la UNAM, en esta universidad emblemática de México. Y en el programa del día de hoy tendremos la palabra de Cecilia Alemani, directora regional adjunta de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, y también de Mateo Adarve y Andrés Rivarola, Mateo Adarve de ASDI y Andrés Rivarola, integrante de NILAS, de la Universidad de Estocolmo. Pero vamos a comenzar ya mismo con el primer fragmento del día de hoy. Vamos a escuchar y ver a Rosa Campoalegre Septién, que ella participó del diálogo magistral Negritudes, Afrolatinidades, Racismos y Resistencias. Rosa Campoalegre es parte del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas de la Universidad de la Diáspora Africana de Cuba. Así que comencemos con este fragmento de Rosa Campoalegre. Ante todo, un abrazo muy caribeño. Un saludo desde la mítica, desafiante, dialogante, pero siempre hermana Cuba. Eso ante todo. Bueno, el privilegio de estar acá con mis maestras me hace preguntarme como Rita, Rosa, ¿por qué estás aquí? Entonces yo me digo, porque Calzo sabe qué cosa es ser negra. Porque pasaron los días en que éramos acá minoría o éramos un tema menor. Estamos aquí porque ya existe Afro-Claxo, por eso estoy aquí. Y es el que necesitamos. Todavía, ese es un desafío, uno de los desafíos. Yo vengo aquí a colocar, a invitarles a que revisiten la agenda antirracista. Yo vengo aquí a fundamentar una tesis, los desafíos de la agenda antirracista post-pandemia. Y como nos enseñó Mandela, los viejos métodos hoy son suicidas. Vengo a hablar de eso. Pero para hablar de ello, me permito, en primer lugar, partir de las genealogías críticas y desde mi lugar de enunciación como afrofeminista, entendiendo los afrofeminismos como un proyecto histórico, ancestral e intergeneracional de luchas. Desde ahí me posiciono para decir lo siguiente: la actual agenda antirracista fue hija de Durban, y digo más, fue hija de todo el trabajo preparatorio que desde América Latina principalmente y otras áreas se hizo para llegar a Durban. ¿Y saben quiénes estaban a la cabeza de ese trabajo? Las afrofeministas. Y voy a decir, y
Y Cuba acompañó ese proceso. Y voy a decir algo importante, algo como decimos en Cuba. Desde ese momento, las afrofeministas en América Latina y Gloria a Leila González, no hemos soltado el bate. En toda América se juega béisbol, se juega pelota. No vamos a soltar el bate. Esta es la segunda tesis que vamos a defender. La agenda antirracista será, viene siendo, la estamos convirtiendo en afrofeminista. Y quiero que todas las feministas en sala nos acompañen en esta lucha. Una agenda antirracista. Una agenda antirracista afrofeminista, porque la lucha contra el racismo estamos librándola casa adentro y casa afuera. Hay mucho que decir también casa adentro. Entonces, Durban, la Conferencia Mundial de Lucha contra el Racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia, porque las negritudes nunca han librado sus luchas solas, ni lo harán. Lo libran siempre con aquellos que Fanon llamó los condenados de la tierra. Siempre estamos ahí. Ese es nuestro lugar de enunciación. Siempre estamos ahí. Y por lo tanto, estamos entendiendo que como ese potente, el más potente plan y programa de acción de lucha contra el racismo y también silenciado y olvidado, rescatar ese programa es el punto de partida de la agenda antirracista post pandemia. Tercera tesis que quiero compartir con ustedes. Bueno, la cuarta tesis es que cuando hablamos de agenda antirracista, ¿en qué estamos entendiendo? Miren, es un concepto polisémico y además abierto y en construcción. Por lo tanto, me voy a limitar al menos a rescatar dos componentes. Más que estar moderando la mesa una caribeña, tengo que portarme bien, tengo que ajustarme al tiempo. Dos componentes. Primero, los contextos. Y en segundo lugar, los desafíos. Y con los desafíos me permitiré hablar de los desafíos de la agenda antirracista en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales desde una visión que hemos compartido desde el Grupo de Trabajo Afrodescendencias y Propuestas Contrahegemónicas de este Consejo y desde la Universidad de la Diáspora Africana. ¿Qué contexto sirve de base, de punto de partida y de ambiente para la construcción de la agenda antirracista? Lo hemos definido como encrucijada, letal y a la par desafiante. Es la encrucijada entre decenio y pandemias. Un decenio internacional de los pueblos afrodescendientes que ya en el 24 termina, pero es un decenio que está en mora por el incumplimiento de sus metas fundamentales. ¿Qué metas declaró el decenio? Reconocimiento, justicia y desarrollo. Ahora todo el mundo mire a su alrededor, piense que está en su país y pregúntese, ¿dónde está el reconocimiento? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está el desarrollo para los pueblos afrodescendientes? ¿Se lo llevó la pandemia? No, eso empezó antes. Por eso, en el 2020, cuando aún se decía que la pandemia era un virus neutral, desde las negritudes acuñamos un término que pueden verle todas y todos las personas, pueden verlo en la serie temática Pandemias Racializadas desde el portal Glasso. Tiene el sello editorial Glasso. Y mientras que se decía que era un virus democrático y que era un problema de salud, nosotros dijimos, no, son pandemias en plural,
racializadas, feminizadas, femicidas y feminicidas. Y acuñando este término, decíamos entonces, la lucha contra ella también es articulada. Entonces, este es un contexto, decenios y pandemia. Y decimos, no solo somos las principales víctimas, las negritudes, las juventudes, las mujeres racializadas. Decimos siempre, somos la alternativa porque nos hemos reinventado, porque hemos logrado tejidos tan potentes que han podido aportar caminos otros para el entendimiento de los procesos políticos y de formación por pandemia. Así que eso fue lo que sucedió. Ese es el contexto. Ante ese contexto, quiero hoy hablar de dos desafíos. El primer desafío es fuerte, es vital. Hay que detener el genocidio. El genocidio negro, hay que detenerlo. Para continuar con algunos de estos fragmentos interesantes, valiosos, de la novena conferencia latinoamericana y caribeña, vamos a ver la participación de Cecilia Alemany. Ella participó de un panel, Los desafíos actuales de la cooperación internacional hacia América Latina. Bueno, ella es integrante, es directora regional adjunta de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe. Cecilia Alemany participaba de la siguiente manera en Claxo 2022. Efectivamente, es posible que los últimos 20 años estemos en el momento en el que estamos más desintegrados como región. Primer problema de punto de partida. Y esto es difícil para todos los actores, hasta para la propia cooperación, tradicional o no tradicional, porque fortalecer los mecanismos institucionales de la integración regional es difícil si no tenemos la voluntad política de las partes que lo componen. Sin embargo, mi llamado siempre a todos los actores de la cooperación, incluida la Unión Europea, es seguir apoyando los mecanismos regionales de integración. ¿Por qué? Porque son proyectos de largo plazo y estamos, de alguna medida, tenemos esta responsabilidad, yo creo, y hablando desde Naciones Unidas, pero todo el sistema de cooperación es algo que la sociedad civil nos recuerda permanentemente, de no hipotecar el futuro en pos de las urgencias del corto plazo y del presente. Y esto creo que es algo que la cooperación siempre tiene que tener, sea cual sea el origen, en su horizonte. Ahora bien, también tenemos que reconocer que posiblemente en los últimos 20 años es el momento en que la región está recibiendo menos fondos de todos los tipos de cooperación, la norte-sur y la sur-sur. Y esto, bueno, ¿por qué? En parte por la trampa de la renta media la maldición de la renta media. Le hemos llamado de muchas formas, ¿no? Las brechas de la renta media. Y la CEPAL ha construido literatura sobre esto, pero hace rato que América Latina, pero también el Caribe, no son una prioridad de la cooperación tradicional. Y uno diría, bueno, por las buenas razones. Sin embargo, en los últimos años, creo que las múltiples crisis que se encadenan ya las empezaron a describir los tres, hacen que nos encontremos en esta situación. Claro que tenemos problemas diferentes y por supuesto que sigue habiendo cooperación. Evidentemente las crisis que tenemos en todas sus dimensiones hoy en Haití o de vulnerabilidad ante el cambio climático en el Caribe siguen llamando la atención de la cooperación tradicional. Esperemos que la crisis de migración y refugiados combinada con la de desastres naturales y climáticas de Centroamérica siga llamando la atención de la cooperación. Por ahora es mucho más discurso que realidad, pero bueno, por lo menos hay discurso, no es poco, la narrativa vuelve, la narrativa está volviendo de volver a cooperar. Muchos cooperantes de nuestras contrapartes tradicionales en el eje iberoamericano, como lo fue España, habían desaparecido de la región, están volviendo. Hay voluntad política de volver a entender que América Latina puede ser una contraparte, no solo porque tiene problemas estructurales que no se resuelven, sino también porque podemos encontrar soluciones a los problemas globales compartidas. Y creo que esto también se pone en evidencia en el contexto global en el que estamos, de defensa de los derechos humanos, de la democracia y del sistema multilateral. Hoy están en jaque a nivel internacional y la cooperación, y América Latina en particular, tiene un rol que jugar. Acá creo que es importante también decir que lo que tenemos es una gran miopía, ¿no? Que describía muy bien Ana, de la cooperación tradicional.
Bueno, por un lado, porque tenemos una agenda del desarrollo, el desarrollo sostenible, que es nueva, integral y amplia, pero la regla para medir si cooperamos o no con un país sigue siendo el PBI per cápita, ¿no? Entonces estamos en una situación esquizofrénica, casi podríamos decir, donde hay unas metas enormes que incluyen a toda la humanidad, pero unas reglas del juego definidas por un grupo de cooperantes, la cooperación tradicional, los 30 países sentados en el CAD, en el Comité de Ayuda al Desarrollo, en la OCDE, en París, que sigue teniendo esta regla de los años 60, vamos a decir así, que de alguna forma nos deja en gran medida fuera del juego. Evidentemente, hay mucho discurso de producción académica, técnica, desde los distintos organismos para contrarrestar este debate, no solo con los elementos del feminismo que traía Ana, con la propia voluntad política del secretario general de Naciones Unidas, ¿no?, de cambiar este criterio, pero también desde América Latina, de los gobiernos y de los países. En los últimos años, CEPAL, junto al Centro de Desarrollo, junto al gobierno de Chile, al gobierno de Uruguay, y se sumaron la gran mayoría de los gobiernos de América Latina, empezaron a desafiar esto colocando el concepto de países en transición y desarrollo en transición como una forma de salir del embrete del PBI per cápita y de pensar el desarrollo y la cooperación al desarrollo desde otro lugar. Pero la miopía, tenemos que decir, no es solo un problema de la asignación de un criterio formal, es una miopía política y, en definitiva, por eso hoy estamos donde estamos, en América Latina. De alguna forma, los otros tractores de la cooperación se diluyeron en los últimos años. Estos son el diálogo político y el comercio, pero no porque la cooperación vaya al servicio del comercio. No necesariamente, a veces sí, a veces no. Pero el diálogo político también se erosionó en lo que son las lógicas de cooperación triangular o norte-sur, y esto va de la mano de esta casi abandono, uno podría decir, de la cooperación tradicional a nuestra región. Pero bueno, también hubieron otros abandonos, ¿no? En el gobierno anterior de Estados Unidos se abandonó el sistema de derechos humanos, de alguna manera casi se abandona el sistema multilateral. Por lo tanto, estos desafíos del abandono, vamos a llamar así, no son solo de América Latina, son del sistema en el que estamos. También es cierto que en estos últimos años China pasó a ser la principal contraparte comercial de buena parte de nuestros países en la región. Y si bien vimos hasta hace pocos años un auge importante en la cooperación sur-sur sobre el que muchos de nosotros hemos trabajado, eso ha decaído y por supuesto que decayó desde el COVID. Y además hay que decirlo, la cooperación sur-sur nunca tuvo como objeto los derechos humanos, la igualdad de género o la igualdad en sentido amplio. Sí tuvo como objeto el análisis de los primeros 10 años, por ejemplo, de los informes de cooperación sur-sur iberoamericanos, muestra que sí, fortalecer el Estado, fortalecer la capacidad del Estado, sí estuvo en el centro de la cooperación sur-sur, pero todos estos otros temas que tienen que ver con la interseccionalidad de la agenda que Ana colocaba, no son prioridad de cooperación sur-sur porque es en base a oferta y demanda y se entiende de manera muy reducida. Se entiende la cooperación sur-sur como la cooperación entre estados. Y para cerrar los fragmentos del día de hoy, un fragmento de Claxo TV. Ustedes saben, más de una jornada de 25 horas completa de transmisión que hubo de Claxo TV en un set particularmente preparado para las transmisiones que estuvo relevando, siguiendo adelante, con programación muy diversa cada uno de los momentos de lo sucedido en la novena conferencia. Mateo Darbe, de ASDI, y el caso también de Andrés Rivarola, de NILAS, participaron de una entrevista en Claxo TV y esto era lo que nos comentaban en ese encuentro, en esas jornadas, en la UNAM. Como tú muy bien sabes, Gustavo, la cooperación entre ASDI y Claxo data de hace mucho tiempo atrás. Pero por supuesto que ASDI ha venido renovando también su mandato en la América Latina y el Caribe. ¿Por qué lo exige? Porque hay unas dinámicas cambiantes, ¿no? Y bueno, en este sentido para nosotros como cooperación sueca es fundamental en la América Latina principalmente tres áreas. Ahora, la democracia, los derechos humanos, poder hablar de medio ambiente, uso de recursos de manera sustentable y también, sobre todo, de cambio climático en esta área. Y por otro lado, de migración y movilidad humana. Y a propósito de que menciono esto, porque creo que la cooperación con Claxo un poco también reúne todos estos elementos. ¿Y por qué es fundamental? Porque es ese vínculo entre la academia, los movimientos sociales y los funcionarios que son un poco formuladores, implementadores de política pública. Y en ese sentido creemos que apoyar estas iniciativas que un poco transversalmente integran la América Latina, tienen un impacto, digamos, un poco más profundo,
para nosotros es fundamental ese tipo de actores. Y es por eso es que no solo lo hemos hecho en el pasado, sino que queremos continuar y seguir haciéndolo ahora. En este camino me parece importante y podemos aprovechar a hablar con Andrés. Y si viajamos al pasado, ¿cuál es la historia de este vínculo? Digo, ¿en dónde se enmarca? Porque tú hablabas, Mateo, de presente, lo que vino, lo que vendrá seguramente. Pero digo, ¿en qué se enmarca esta relación? Entiendo que con complejidades de época, coyunturales, pero también entendiendo que hay una línea como argumental, ¿no?, de estas lógicas de cooperación que son importantes. Bueno, el instituto donde yo trabajo, que es el Instituto ahora Nórdico de Estudios Latinoamericanos, existe desde la década del 50. O sea que hay una vinculación muy larga y una construcción de este espacio de conexión con América Latina. En principio era Instituto de Estudios Iberoamericanos, en la década del 60 cambia de nombre a Estudios Latinoamericanos, y eso fue en gran medida por todo lo que fue la solidaridad con América Latina, era el periodo de Olof Palme. Entonces ahí, digamos, el tema de América Latina toma un papel fundamental, y el instituto y la cooperación sueca tienen un papel muy importante además en el apoyo a Claxo y a otros organismos, digamos, de resistencia durante la época de las dictaduras. O sea, que es una vinculación muy profunda, que es sueca y además yo diría que es nórdica, porque la tenemos también con nuestros colegas de Finlandia, de Noruega y de Dinamarca. En esta construcción y teniendo en cuenta la cooperación, y ahí sí volviendo a los ejes y temáticos, tú planteabas, Mateo, recién las cuestiones relacionadas con la movilidad humana, con las cuestiones medioambientales. Digo, ¿cuáles son entonces, profundizando un poco en esos ejes, digamos, y por qué en nuestra América son temas tan centrales al momento del análisis y la necesidad de que la cooperación refuerce esas miradas, esas visiones y entiendo que esas transformaciones? Bueno, no, aquí es muy importante tener esa perspectiva regional porque es importante para la cooperación sueca. Y realmente nosotros siempre hemos tenido esa cooperación bilateral, digamos que tenemos mucha presencia en Guatemala, en Bolivia, y en Cuba y en Colombia, pero adicional a esta cooperación bilateral tiene mucho sentido para poder, digamos, orientar la cooperación en un sentido regional, de esos problemas transfronterizos que tienen unas lógicas diferentes y que no son posibles enfrentar desde una perspectiva, digamos, nacional, ampliar este tipo de estrategias a un ámbito regional. Y, digamos, estas problemáticas que menciono precisamente tienen una lógica transfronteriza. Es decir, por ejemplo, la movilidad humana se podría ver como unos fenómenos que no están tan enlazados, pero sabemos un poco de la crisis venezolana por un lado, por otro lado tenemos las migraciones transcontinentales que también recorren la América Latina y van hacia el norte, tenemos las crisis migratorias por el cambio climático en el corredor seco centroamericano, y todas estas parecen fenómenos subregionales, pero en realidad están enlazados por otra serie de fenómenos, como podría ser, por ejemplo, el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas, y la misma gestión integral de la movilidad humana que debería ser un esfuerzo conjunto. Y entonces, en ese sentido, es que nosotros creemos que es importante poder trabajar con actores con un alcance global. Y precisamente eso es lo que hemos encontrado con Claxo. Pero acá solo mencionando uno de los motivos. Podríamos seguir hablando un poco también de medio ambiente, derechos humanos, pero sigue un poco esta misma lógica. Y estamos cerrando el programa del día de hoy. Tuvimos un programa cargadísimo, con muchos fragmentos, muchas participaciones de diálogos, paneles, foros, de los diferentes momentos, de los momentos más relevantes de la novena conferencia latinoamericana y caribeña. Mi nombre es Gustavo Lema y junto con Guido Fontán, Eric Domerg y el equipo de comunicación de Claxo, llevamos adelante este programa ya en su octava emisión, que va a seguir repasando hasta fin de año cada uno de los momentos clave de la novena conferencia latinoamericana y caribeña. Nos volvemos a encontrar en una semana y recuerden seguirnos en la red que nos estén viendo de Claxo. Y si se trata de YouTube, no solamente suscribirse, sino también marcar la campanita para poder enterarse de las novedades, de lo que surja de cada uno de los videos o transmisiones aquí en Claxo TV. Nos volvemos a encontrar la próxima y muchísimas gracias por habernos acompañado.